Hola amigos y hermanos, bienvenidos a Hematología Básica. En el día de hoy estaremos hablando sobre las plaquetas. Entonces, las plaquetas o trombocitos son unas células sanguíneas que encontramos en la sangre, las cuales son las principales responsables de la coagulación sanguínea. Son uno de los tres tipos de células sanguíneas, además de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que se originan en la médula ósea a partir de unas células que se llaman megacarocitos. Los megacarocitos son células de gran tamaño que se rompen en muchos fragmentos para formar las plaquetas. Estos fragmentos celulares no tienen un núcleo, pero sí contienen unas estructuras que se llaman gránulos, que tienen una serie de proteínas necesarias para poder producir la coagulación de la sangre y sellar las roturas de los vasos sanguíneos. Un solo megacarócito puede producir 1,000 a 3,000 plaquetas, las cuales, una vez se forman, comienzan a circular en el torrente sanguíneo durante alrededor de 9 a 10 días. Así que cuando ellas ya envejecen, el vaso los elimina de la circulación sanguínea. Entonces, al igual que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, las plaquetas se producen a partir de células madre presente en la médula ósea y se llaman así fundamentalmente porque las plaquetas inactivadas tienen un parecido similar a las placas en miniatura cuando se observan por un microscopio. El papel principal de las plaquetas es obstruir los vasos sanguíneos lesionados o rotos para evitar la pérdida de sangre. En condiciones normales, las plaquetas se mueven en un estado inactivo a través de los vasos sanguíneos. No obstante, cuando se produce una rotura en un vaso sanguíneo o, en otras palabras, una herida, las plaquetas que se encuentran inactivas se activan. Una vez activadas, las plaquetas son capaces de cambiar su forma y volverse más redondas, con proyecciones largas en forma de dedos que se extienden desde la célula, pegajosas y se adhieren entre sí y las distintas superficies de los vasos sanguíneos con el fin de tapar o taponar cualquier rotura presente en el vaso sanguíneo. También cuando las plaquetas son activadas, liberan una serie de sustancias químicas que hacen que una proteína de la sangre conocida con el nombre de fibrinógeno se convierta en fibrina, que es responsable de la costra que se produce en el sitio de la herida. De esta forma, a medida que las moléculas de fibrina se combinan entre sí, forman una malla fibrosa, pegajosa y larga que atrapa las plaquetas, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Además, también son capaces de liberar señales útiles para que una mayor cantidad de plaquetas acudan al sitio dañado, contraer los vasos sanguíneos y activar diferentes factores de coagulación extras en el plasma sanguíneo. El proceso por el cual las plaquetas forman un coágulo se llama adhesión. Por ejemplo, si accidentalmente se produce una herida en uno de nuestros dedos y un vaso sanguíneo se rompe, empezará a sangrar. Con el objetivo de que el sangrado se detenga, las plaquetas presentes en el interior de ese vaso sanguíneo roto se adherirá al lugar donde se ha producido la lesión, enviando una serie de señales químicas para que acudan más plaquetas. Y así, una mayor cantidad de plaquetas responden a esa llamada y empiezan a conectarse entre sí para formar un complemento mediante un proceso que se llama agregación. Una vez que se forma el coágulo o el tapón en la pared de los vasos sanguíneos, se activa la coagulación, que luego agregará fibrina al coágulo para unirlo. Pues bien, amigos y hermanos, hasta aquí ha llegado esta clase de hematología básica. Que Dios les bendiga.